Para tener la finca como está en este momento y el esfuerzo que hemos hecho, eso nace de mi hermana, porque la finca estaba en unas condiciones muy deplorables. Entonces, en un programa del Comité de Semillas, mi hermana la llamaron para que desarrollara ese programa. Yo le dije, papá, es que usted tiene un lotecito perdido. Déjeme, déme la oportunidad de iniciar ese proyecto con ellos. No perdemos nada. Llegó un proyecto para las mujeres que tenía que las muchachas aprender, que yo tenía dos hijas. Yo tenía un terreno acá en la parte de arriba, donde era un potrero. Vino, habló con mi papá, lo convenció y le dio la posibilidad de sembrar 2.000 árboles de café. Con esos 2.000 árboles de café empezamos a transformar la finca lo que es hoy. O sea, prácticamente la finca hoy tiene cultivos de café nuevos, tenemos plátano, los cítricos, o sea que la finca ha cambiado un 100%. Iniciamos, fue muy difícil porque en ese tiempo también un verano muy fuerte, tuvimos que aplazar la siembra, de todo pasó, pero Dios es muy grande, nos ayudó, los mismos del comité nos colaboraban, los técnicos y todo, no, para adelante, Marta, para adelante. El tiempo pasó con mucha dificultad. El resultado fue bueno, porque las primeras cosechas fueron muy grandes. Ese café nos dio para renovar más lotes y salimos adelante con el café, gracias a Dios. Mi papá desde pequeño me llevaba cómo se sembraba un palo, cómo se cogía el café, cómo se sembraba la mata de plátano, cómo se sembraba un cítrico, cómo se sembraba la yuca, porque todos se siembran distinto. Utilizan que las temporadas de luna y todo eso se lo enseñan a uno. Yo eso que aprendí se lo enseño a mi hijo, pero fueron cosas como muy a la antigua, digámoslo, como lo veían ellos. Ahí entra el comité de cafeteros a capacitarnos en todas las tecnologías nuevas y en los modos nuevos de sembrar, de cosechar y todo. Y se mezcla lo tradicional de los papás con lo nuevo que tienen estas entidades que apoyan el campo. Y todo eso que aprendo se lo enseño a mis hijos. Y mis hijos lo van aprendiendo y lo van practicando porque ellos practican lo que yo les enseño. Lo que me gusta de la finca es que puedo aprender a hacer muchas cosas para más adelante. A sembrar café, a sembrar plátano, a sembrar maíz. Yo vivo feliz porque hay mucha tranquilidad y uno se estresa haciendo cualquier cosa en la finca. Pongamos, yo siembro un maíz blanco con amarillo. Yo sé que me va a salir un injerto y él sabe cómo lo va a sembrar. Ahora hemos tenido la conciencia de transformar, de mirar más allá. Son cosas que a uno hacen que el café más se enamore del café, más se enamore de las fincas y nos dé deseo de estar más aquí en las fincas donde vemos que las fincas tienen futuro. Y hasta ahora pues vamos más adelante porque nuevas ayudas, nuevas asesorías, nuevos proyectos, nuevas personas que están de la mano con nosotros. Y sí, les agradecemos mucho a todos ellos porque la verdad pues uno solo no sale adelante. Yo digo que la unión hace la fuerza.